Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Y esta tarde me acompañan Víctor Serrano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cancaneo. Estás? Cancaneo. Yo cancaneo. Bueno, ahora hablaremos de ese proyecto de revista que tienes. Has venido con Patri. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Patri? Pues muy bien. ¿Qué mm. tal? Muy bien, muy bien. Aquí encantado de teneros. Bueno, os conocéis por la tienda de Víctor, sí. ¿no, Patri? Sí, así es, porque... El, creo que empezamos a ir el verano pasado, que estaba yo pasando con mi madre por Chueca, iba mirando mm. el móvil para llegar a no sé dónde, y de pronto levanto así la cabeza y me veo una, una vitrina llena de cosas de drag queens y de la veneno y tal. Y yo, bueno, qué esto, esto como no lo he visto yo antes. Y desde entonces, pues. Es que qué guay esa tienda sí, que sí. Eh, tiene Víctor Serrano en Chueca, Dirty Pop. Bueno, Exacto, cuéntanos de tu no. tienda. Pues mira, es un proyecto que salió hace tres años. Sí. Eh, bueno, nace de la, de la necesidad de salir. Yo trabajaba en Inditex. ¡Hostia! Eh, sí, sí, sí. Ocho años. Más perdido que un pingüino en un garaje. <laughs> ¿En Galicia estabas? No, no, pasa? no. En, aquí en, en Gran Vía. Ah, en Tienda. Ah, ah, en, uh -huh. en Bershka. ¡Qué guay Bershka! Soy súper fan de Bershka. <risa> <risa> Hay, bueno, yo es que me he visto un mogollón de Bershka. Es sí. su, eh, bueno, además... A mí me gustaba cuando era choni choni porque tuvo una época súper choni, super, super poker y tal. Y luego ha cambiado y yo tengo que decir que es la ropa más guay que hay ahora. O sea, es que es la única tienda a la que puedes ir de Inditex. A Berska, a, a Greska. A ah, Fresca. Pero, pero... Fresca. trabajar ya es otra historia, ¿eh? Trabajar tantos años es otra historia. <laughs> ya, ya, ya. Y nada, nace un poco de ahí, de la necesidad de salir precisamente de ahí, de uh -huh. hacer algo propio. Y... y montaste tu propia tienda. Ahí, ahí está. ¿Qué podía hacer mejor? Porque además me dedicaba un poco también a montar. ¿Qué hacía mejor y qué podía hacer para existir fuera de, de esto y salir de esa cárcel? Y... Pues ahí me tiré. Y ahora estás, no en, en tu, estás en tu casita, porque es como estar en tu casita, mm -hmm. ahí en Chueca, que además seguro que se te cruza. Es que, es cruzan... pasa, es que una... la tienda es una pasada. Muy guay. Es muy, muy guay. Bueno, que hoy la vas a abrir un poquito más tarde, a llegar tarde sí. <laughs> para, por el programa, pero bueno, ahora vamos corriendo a abrirla. Vale, vamos. Y, eh, y seguro que te cruzas ahí con personajes muy guays, ¿no, Víctor? Eh, sí, es un mundo. Cuando se deja un poquito aparte mmm, todas las obligaciones de, de pagos y de todo eso que, que es un rollo patatero, es un mundo muy divertido y, y es lo que más me gusta porque además eh, eso también nace de mi, de mi amor a, a Madrid y a, y a los barrios gays y al barrio de checa y eso es un flechazo que yo tuve cuando llegué. Yo soy de Barcelona y eso es lo que más me gusta, no precisamente estar eh, formar parte, es existir para eh, para Madrid y para la gente que vive claro. aquí. ¿Te ha entrado gente muy loca en la tienda? Bueno, depende de que se considere loco, ¿no? porque, claro, la tienda en sí ya es un poco loca. loca. Pero pero bueno, hay ¿eh? todo, desde gente más conocida, como Jede, de repente que le encanta que viene, o a, o a gente pues, que, que viene fascinado y le, le encanta todo, 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 todo. Y se va igual de fascinado porque no compra nada, porque le encanta todo, 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 pero no como que. Bueno, en eh, Madrid la gente es muy de entrar en las tiendas y mirar, ¿no? De echar un vistazo. Sí, no, eso no, no me importa, me encanta. Pero claro. quiero decir, ese faz, esa fascinación como de guau, wow, ¿quién se le ha ocurrido hacer algo así, no? Porque es bastante complicado de repente poner todo eso en un mismo sitio. Y, 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 y que, que le encanta. Qué guay, qué guay. Oye, ¿quedasteis el otro día, No Patri, para ver Drag Race España? Bueno, es eh, por lo separado. Que... Hoy. Sí, eh, Ah, eh, 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 eh. Ah, creo que lo habéis visto juntos. ¿eh? No, no. Yo, lo, yo de hecho lo vi en, ¿En el, Barbanarama, en Barbanarama sí, con, mm. con... que es nuestro bar de cabecera, que yo se lo... Claro, es que... Es te lo he comentado antes, yo empecé a ir a ese bar con mi amigo Cristian, mm. porque en tu tienda, eh, bueno, él vende pegatinas y un montón de cosas, ¿no? Y tenía unas, unas cuantas pegatinas de Drag Race y le preguntamos y nos dijo, no, pero estas no las hago yo, estas son de, del bar este. Y empezamos a ir, y bueno, mola mucho verlo ahí con todo el mundo, pero especialmente ahora con Drag Race España es que es, oh. es, que es una locura y la gente se pone súper loca. Y esto es lo que debe sentir la gente con el fútbol, nosotros con Drag Race O sea, Race. Que, que realmente Drag Race España eh, hay que verlo en ese bar. A mí me parece, bueno, o en ese bar o con amigos. O sí, con, pero mola mucho. Me ese... parece que si tienes gente con quien verlo, mola mucho más claro. que verlo tú solo, porque es un. Claro. Sí. Bueno, yo no, leo, yo no he visto el primer programa, o sea, que me encanta porque me lo vais a contar vosotros y me apetece un montón. O sea, ¿qué ha pasado? Contadme. Pues, ¿qué ha pasado? Eh, de todo. Todo lo mejor creo que podía haber empezado. Yo a mí me creo, ha gustado eh. muchísimo, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, todas las que entraron, las tengo ya cariño a todas. <laughs> Ay, qué bonito. Sí, que, no, que en otras temporadas, por ejemplo, a mí en concreto me cuesta muchísimo aprenderme nombres aprenderme caras nunca sé hasta el capítulo eh, siete no me sé quiénes son sí luego ya te vas eh, pues claro. en esta eh, me conozco ya todas las sigo ya todas y todo súper bien y bueno y cuáles son vuestras favoritas pues bueno, ¿puedo decir quién gana? Bueno, lo voy a decir. ¿Hugacio Crujiente, tampoco me sé muy bien. Lo... ¿Sí? Es mi favorito, Hombre. favorita ahorita ya, vamos, uh -huh. mmm, nada más empezar. Entre todas me gusta mucho, yo creo que al final... Hugacio lo... Crujiente, que es esta que es como muy arty, ¿no? Que es como sí, eh, estéticamente sí, 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 muy sí, cristal mecid, ¿no? Como eh, la que... Exacto, así un poco uh -huh. se de Luz y todo el rollo. Sí. Yo creo que, va, que eh, va a conseguir que tumbemos muchos prejuicios hacia hacer programas de ese tipo en España, ¿no? Que a veces cuando salió la noticia era como que uh, qué cutre, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a, a conseguir algo así? Eso es lo que, daba, lo que le daba que sí, a mucha gente, que quedara cutre, mm. porque llega a ser cutre y podría haber sido muy, muy cutre. Pero el formato está al cual, está súper sí, bien hecho. No, sí, súper no. adaptado, que es muy guay con el lenguaje, Supreme Deluxe está súper guay, y la, la categoría de mercadillo, es que es una maravilla, porque la categoría es de mercadillo, sí, es, es como algo guay. tan nuestro. Entonces, no, no han buscado, creo, copiarlo y hacerlo como una copia exacta, sino ese formato, yo creo que lo podríamos ver si fuese... Solo, o sea, si no existiese RuPaul, imagínate que... Claro, totalmente. Que lo hacen como en España y, y encajaría fenomenal. Y sí. no, lo, lo veríamos. Ah. Sí, es super... Y aparte de Ugacio... ¿qué, a mí ¿quién Ugacio más me encanta y me gusta muchísimo Arancha. Arancha Castilla-La Mancha, la Jana ah, Montana Española. Es que me parece maravillosa. Y de hecho la semana pasada fui a un show que hacen Arancha y Ugacio los dos juntos. Ah, qué bueno. Y fue una pasada. Ah, qué guay. Son totales. Oye, me encanta porque he visto que alguien ha compartido en redes uh -huh. a unos chicos americanos que comentan todos los RuPaul Drag Race. Sí. Y, uh, y entonces estaban comentando el Drag Race España uh -huh. y decían: ¿Arancha Castillo, sí, bueno, lo, lo de los nombres lo de los nombres <laughs> y dice, que wow. es que. guau, y, y una que sale vestida de flamenca y ellos les encanta y dicen: ¡Wow, that dress! No sé qué, como flipando. Y, no sé, mola porque digamos que ha pasado un poco el filtro de Total. los fans de Drag Race. Yo ¿no? también creo que. Bueno, habrá que verlo porque solamente ha pasado un capítulo y todavía los, <laughs> la gente internacional no ha dicho tanto, pero yo creo uh -huh. que. Precisamente porque ahora se está emitiendo también la de Down Under, la de Australia, sí. que a mí personalmente no me está gustando mucho y no está teniendo muy buena acogida en general. Parece como que en comparación también, pues que se ve mucho más buen rollo y Muy a fresca. la gente y a la gente le está gustando eso porque la de Australia, desde el minuto uno ya estaban con peleas y cosas. Y, y, y luego nos parece que eh, la versión de Australia, eh, incluso visualmente, está como apagada. A mí me marea porque está al revés todo. Yo, yo ya solo con eso lo llevo mal. Yeah. Entran por el otro lado, el acento por el otro sí, lado. Sí, hay algo como raro estético y, y, y los focos, eh, o sea, hay como poca poco color, ¿no? Es, hay algo raro, está como apagado. A mí tú. no... Yeah. Quizás sí, es como más refrito y que de repente no tiene sí. mucha personalidad, aunque lo, es como que lo ves del, como del tirón así, lo ves y, y ya está. no Hombre, mm. te lo ves porque yo en mi caso porque me lo veo todo realmente y digo, si no me la veo ahora me la acabaré viendo en algún momento, pero porque me gusta el programa. Pero sí que es verdad que me está dejando bastante fría. No, yeah. hay, no hay ninguna que diga ¡Buah, me encanta! Y, mm. ¿Y Supreme Deluxe, ¿qué tal funciona como host? Mm. Eh... Bien, a mí me encantó. A mí me gusta, sé que hay, hay opiniones distintas, pero a mí la verdad que, que me gusta mucho y me parece que, sinceramente, imitar a RuPaul no, funcio no funcionaría, no. porque RuPaul es RuPaul y, y ya no solo por su persona, sino por el idioma, por tal y que no hace falta que no nos hace falta es tener... lo que pasa un poco en, can en Canadá con Jeffrey ¿no? que de repente imitaba la forma de hablar y tal y es que eso pff, no tiene sentido la gente no, no no conectamos con eso porque no es real claro y Supreme, yo creo que por eso te digo que ni nos vamos a quedar yo creo Va a tumbar muchos prejuicios que vamos a tener hacia eso porque lo hizo genial. A mí con me gustó mucho La forma de hablar y. ¿Y, es ella, y es ella quien decide quién se va? No, lo hacen también, como tú decías, en Canadá, que tienen. Mm. que votar los, los jueces se pasan los, sí. los papelitos estos. Es y... es, o sea, se decide un poco la responsabilidad, cae un poco en todos. Entre los jueces sí, y ella, ¿no? Los jueces. Sí, creo que votan todos. Los jueces, el, el invitado. invitado y ella. Uh -huh. y... ¿Y los jueces qué tal? Contadme. Pues el, Bueno, los jueces era el otro corto día, janera, eh, el, los fijos. Los fijos son los Javis y Ana Lokin. Y el otro día estaba el modelo John, este. John mm. corto janera. O sea, uh -huh. eh, bueno, Javier preso parecía que iba ma maquillado de pero sea, no Totalmente. sé si se había caído directamente en el, en el maquillaje porque parecía que iba maquillado de, lo único, sí, sí. pero que por lo demás, yo es que soy muy pro Javis en uh -huh. general, o sea, también ahí hay un debate y una crítica tal, pero a mí me parece que lo que, que le, que a humilde. mí me parece que el, el miedo que había de que, pues el tema de los Javis están hasta en la sopa, no sé qué tal, que, a ver, también es verdad que están haciendo muchas cosas. Sí, parece que no hay más maricones en España. Efectivamente. Pero, a ver, yo también entiendo que siendo de A3 Player y ellos ya trabajando allí y que mm. ahora están en un momento que, pues, que debe haber mucha gente que les guste, porque si no, no estarían haciendo sí, tantas sí, cosas. Claro. Pero no fue para nada ellos protagonistas de... O sea, ellos estu est estuvieron allí, hicieron sus críticas y me pareció que sí que dieron, en general, no solo ellos, buenas críticas, mm. que no, so no fueron ni especialmente... Hubo muy buen rollo, dura, fueron, co fueron constructivos. ¿no? Y, por ejemplo, Ana Locking, que obviamente diseñadora y tal, sí que les dio críticas que no eran simplemente... Qué guapa, eh, tal, no sé qué, sí que le dijo, pues veo tal referencia de tal co como que. Me, me interesa mucho ver qué hace Ana Locking. Sí, a mí también. porque ¿no? ella es una diseñadora que lleva bueno muchísimos años allá a tope en España diseñando su ropa. Y, y la verdad es que nunca le habían dado la oportunidad de hacer televisión uh -huh. y tengo muchas ganas de ver qué hace, porque tiene muchísimo criterio. Desde luego, en cuanto a moda, es una pasada, ya sé sí que tiene unas referencias brutales y a ver qué hacen, la verdad. A mí los jueces de momento, me, de primer capítulo, me pareció muy buen primer. L luego, John Cortajarena eh, nos lo comentó un invitado eh, hace un par de programas. John eh, Cortajarena en una entrevista dijo... Que no entendía bueno, ni yo ni nunca ni me maquillaría porque un hombre maquillado, vamos, eso es lo peor. Eso pero parece... para su día a día, ¿quieres decir? Porque las pasarelas de que los maquillan. Mm, sí, bueno, no sí, sé. Sí, hablaba digo... de... No recuerdo cómo era exactamente, pero sí, sí algo de los hombres... Pues porque sí, un hombre película. maquillado me parece... No sé, es, tampoco quiero decir exactamente tal, porque sí. no me acuerdo, pero sí, algo de ese estilo. Y de repente ahora está ahí de juez eh, con, como una bien, viendo hombres maquillados. y maquillado como una puerta hace bien. Y además sí. que no era de hace tanto, eh, que era de 2019. Ah, eh, sí, 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 hace poquito. Así. Sí, sí, hace poquito. Y luego está el tema... Bueno, yo no lo he podido ver... Eh, me lo descargué alguna vez porque, a ver, yo no tengo a tres media player, uh -huh. ni, ni, ni idea que tengo de tenerlo. O sea, yo no pienso pagar a tres media player, desde sí, sí, luego. Es súper barato. Mm, ya, pero ¿qué, ¿qué hay? Veneno. Espérate que estoy aquí defendiendo, claro. radio, pero luego está la, la, la serie de, de Ana Millán, está muy bien. Está bien. ¿La, la serie de Ana de, a Millán. En, la la pereza, ¿no? en o sea, general también me suele dar un mm, poquito de pereza a todo... Todavía no me la has vendido. Pero bueno, que cosa 3 euros, es que o sea, a veces. Ya, no, pero bueno, yo no le doy 3 euros a cualquiera, ¿eh? Bueno, yo le doy 3 euros y menos vale. a gente que en abierto pone contenidos así como fachorras y luego el contenido gay lo pone a pago. Entonces, a 3 media el conmigo, conmigo que no puedo. No había capítulo en abierto, por pero cierto. En, el yo jueves. No había física o química, pero ya habían personajes. Eh, había, eh, bueno, personajes, uno y sí. su novio, sí. No sé, es que eso es un debate. Lo de las plataformas de pago nuevas, claro, si hacen una plataforma son... También están, yo qué sé, financiando proyectos que a lo mejor Alice no financiarían. ¿Cómo? Alices. <laughs> Pero ¿quién financiaría a lo mejor proyectos eh, o se meterían en esos jardines uh -huh. proyectos en o en una cadena pública o, o en que no fuese un... Hostia, pues joder, Tele5, o sea, Tele5 es eh, un canal de maricas. o sea... Pero no, las plataformas ahora, es las plataformas como Netflix, o plataformas donde se vean series y películas, en, para el contenido... Te descargas, etcétera, es lo que es, es, se lleva ahora, ¿no? Entonces, Oye, hay un sí. contenido muy guay en Netflix, eh, mm -hmm. LGTB, que es especial, eh, tenéis que verla. Que es tan bonita esa serie. Tomata. La del chico que tiene parálisis cerebral ah. y que ah, es. Ah, que, sí, que es ya gay sé, ya sé, sí. He visto... y, y es como su vida sentimental, todo esto. Y la verdad es que es eh, la serie es fantástica, fantástica, es una pasada. Porque aparte de que hace mucho por el colectivo LGTB, eh. Luego también hace por romper, digamos, esos patrones y los estereotipos relacionados con pues la parálisis cerebral y con, sí. y con ese tipo de, ¿no? de, de sí, temas. Sí, que parece que a esa gente se le infantiliza y como si no claro. tuvieran vida más allá de. Y tienen vida, tienen sexo, eh, y, y aquí lo muestran y es súper guay verlo. ¿eh? A ver, es que mola. Yo estoy un poco dividida moda. con lo que decís de, de lo de la tres player y todo eso, porque por una parte, obviamente entiendo que. Es verdad que ahora todo se está haciendo encerrado y con plataformas y esto y que al final sí. si, si todos vemos Drag Race España pirata lo que vamos a, lo que se consigue es que no se haga una segunda temporada pero también es verdad que dices bueno pero si me pones mm, Drag Race encerrado pero luego me pones los meetings de Vox diciendo lo que les da la gana en abierto hmm. Pero más allá de contenido. Lo más chocante, lo más chocante de, de Antena 3 para mí en cuanto a Facherio son los telediarios. ¿eh? Sí. Yeah. Porque es ahí donde se ve la línea editorial que tiene un canal de televisión en, los, en, 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 claro, en, en, en la información claro. que aportan. Y los telediarios son. Bueno, ha habido pues, además algunas polémicas muy heavies en relación a los telediarios de Antena 3. Y, y al programa Susana Griso también en particular. ¿eh? Bueno, sí, en fin, pero pero quizás es el momento que eso esté cambiando, no lo mm, sé, sí. digo a lo mejor sí. eso está cambiando, si todos, o sea, si solo nos quedamos con esa parte, ¿no? Como esa parte de eh, hacen una cosa mal entonces no no deberían de hacer esto y hay que ser positivos y ver ese cambio ¿no? claro es, ah. eh, es otra dirección pues a lo mejor esa dirección lo que os decía van a poner el capítulo de Drag Race en abierto el jueves creo Igual. el, el jueves el jueves por la, la noche tele. así que lo Ay, puedes Dios, ver entonces me lo voy a ver me lo voy a ver sí. a las 12 lo ponen después ya <laughs> de no sé qué cosa porque ha tenido mucho éxito en y... horario donde no lo puedan ver los niños de, de Yo, Santiago don, Bascal donde <laughs> mi abuela no vaya a poner la tele y se, y se lo vaya se a encontrar y se asuste mi pobre claro, claro. ella que bueno, pero ella puede ver Max Singer, que Max Singer es bastante de la Race en realidad, fíjate, ya están abierto en Antena 3, que, que se ha quitado la careta. Ay, la, eh, la Toya Jackson. La Jackson, vida. que ha sido muy guay. Y también Isabel Preisler. Ay, no sí. lo vi, no lo vi. Sí. Pues se quita la careta de Isabel Preisler y es como. Y, y sale ya peinada directamente. ¿no? Total. <laughs> Eso está muy guay. Yeah. Eso mola. Eh, bueno, antes hablábamos del facherío de los telediarios. Uh -huh. Y bueno, por favor, esta noticia me tiene fascinado. Vox ha pedido en Murcia que en los colegios se, se suene el himno de España eh, por la mañana. Una pregunta, ¿esto en es los colegios públicos? Sí, sí, en los colegios públicos. Claro, claro, en los colegios de... Claro, porque Murcia tiene la comunidad de, de Vox. Y, uh, y nada, pues eso, que llegues a clase... y... Me parece, me parece irónico que gente que tanto critica que haya charlas de educación sexual y cosas así en los colegios públicos... Pero el himno de España... Que sí, que español, españoles somos todos y tal, pero... Gente si... que critica, dices, el adoctrinamiento. ¿no? Claro, Exacto. efectivamente. Pero, mm. sinceramente, a día de hoy, eh, el, el momento La bandera es de todos, yo creo que ya está... O sea, se ha quedado bastante... bastante no anticuado, pero si un partido se, o una ideología, como lo quieras llamar, se apodera de una bandera, luego no puedes esperar que la gente a la que estás... Eh, estás ejerciendo violencia sobre ellos, digan, ah, bueno, no, pero la bandera es mi... Pues, pues igual yo no quiero reclamar la bandera de, de España porque la relaciono contigo, porque es lo que tú estás haciendo activamente. Yeah. Entonces, bueno, pues... eso de lo del himno es muy patriótico como en Estados Unidos, que en Estados Unidos lo, lo siguen poniendo, vamos, sí, en, la, sí, en las sí. clases. Claro, pero, pero en Estados Unidos en RuPaul se si viene más lejos, sale con la bandera americana. Okay. Claro, no, no, sí, que no tiene nada. O sea, porque que tiene porque, otro... porque digamos, digamos que en Estados Unidos la, la derecha no ha conseguido apropiarse de todo de la bandera. Bueno, y, porque porque no la, la, la izquierda... y la derecha es todo también ¿Qué? es distinto sabes en claro. Estados Unidos que es la izquierda y que es la derecha claro, claro. Joe Biden es de izquierdas hombre ya, hombre, no, hombre. <laughs> será Barney Sanders el que se quedó de brazos cruzados en el... pero quizás son también titulares y todo lo que saca que Vox, lo que quiere quieres eh, sí también es por crítica siempre... o sea por, por provocar sí, eh. muy marketinianos, son muy sí. marketingianos box es no, muy no, marketiniano. Sí. pero de todas formas eh, si tuviese que sonar, si fueseis vosotros los dictadores de España y tuviese que sonar el himno de España, ¿qué himno elegiríais? O sea, por ejemplo, yo pues eh, haría que tuviera que sonar Sony y Selena por las mañanas en el colegio. Ah, nada más. Yo quiero bailar. Nada más pues llegar. me parece un temazo. Sobre todo cuando llega el verano, que los chicos se enamoran. Los chicos se enamoran. Eh, ¿Vosotros qué himno de España elegiríais para las nueve de la mañana? Eh, pues mira, hablando de Rack Race podría sonar la del puto puto hombre venero de Ay, por Poison? favor, mi niña. Imagínate? Sí, qué ilusión. No sabía puto, que esa canción era suya. Puto, puto, qué ilusión. ¿Cuál es esa? ¿De Puppy Poison. La de Poopy sí. Poison. Ay, no la he oído. Pues sí. Es bastante himno de España. Total. Sí. Imagínate, cada mañana bailando el puto hombre venero. <laughs> <Qué guay. risa> los niños de. O el Jesse Maricón de Samantha ahí. Hudson, que eso, ya hombre, eso. Hombre, esto. Hombre. Tendría que estar en, toda, en todas las muy escuelas, cada mañana. Adoctrinamiento. Como persona como persona que ha ido toda su vida a colegios católicos estaría curioso sí, estaría se, curioso sería... la verdad. verdad oye y ahora que lo pienso si fuerais dictadores de España qué más cosas haríais cuáles serían vuestros primeros pasos como dictadores yo me veo poca dictadora eh sí Uf. Yo, yo es que la verdad que soy un poco o sea, ¿Un poco dictador? Un poco. No. Pero no, no lo sé, tendría me alcance ahí un, muchas herramientas a lo mejor. Sí, no sé, todo sin pelotas o. Ah, bueno, ese tipo cosas. de cosas. Sí, cuando te apetezca, ¿no? De repente. Pues, Ay, qué guay. Sí. 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 Cuando te apetezca hacer lo que quieras. Sí. Yo luego eh, quitaría de la filmografía todas las películas de Isabel Coixet Así como de España. Pero la, la mitad secreta de las palabras es guay. ¿Te gustó? Me lloré muchísimo. única Con las pero... cancioncitas de Anthony and the Johnsons ahí de fondo. Sí. Eh. Es la única que me ha. Ya. Después, pero pero bueno puedo tomar notas si sí. claro. sí claro. luego sí me hago luego ya, ya de entrada es fuertecito el título de La vida secreta de las palabras la vida de ya es fuertecito <laughs> porque no tengo es ni idea como de qué va esa <laughs> <vas a, risa> película me la ya. estáis pintando no bueno, sé si terrorífica o maravillosa es un rollo patatero como todo lo de la sé pero yo con esa conecté con sí. las de las pocas y lloré mucho, mucho 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 en el cine o sea no podía parar de llorar Sí, sí, porque... sí, sí. no bueno yo yo soy muy llorón en el cine también ¿eh? me encanta además llorar en el cine pero que yo lloro con casi todo ¿eh? yo con los vigilantes de la playa eh, hubo un capítulo que se la comió el tiburón a una o sea hubo una, una actriz que se iba de la serie una socorrista y se buscaron que se la comió un tiburón Ay, qué y te lo juro yo lloré o sea me, me impactó mucho como si muriera una persona que yo conociera pero en general me pasa bastante que suelo llorar más con ficción que con la realidad y en los reality, no, a mí me pasa algo con los reality, me emociono mucho. Sí. Que de repente pasa algo en un reality, pues que se se encuentra ¿Por ejemplo? la madre y la hija, o es que, y me emociona más y lloro en casa. Qué guay. <laughs> Yo antes, sí, sí. cuando era más pequeña, no lloraba nunca con películas y eso, y me parecía como una performance muy grande lo de llorar con las películas. Eh, lloro ahora con los anuncios. ¿Ay, ¿con cuáles? Con el que sea. Estaba hace poco en el cine y pusieron un tráiler de una película que no recuerdo cómo se llama, que le dieron, le dieron un Oscar, creo que era de... No sé, era asiática, no recuerdo cómo era. Pero un rollo de un niño y su ah, abuela. Ah, y su abuela, sí. La abuela que ganó el Oscar, la abuela. Escúchame, sí. con el tráiler llorando en el cine. Esto. Claro. Pero es que luego la película que iba a ver era esta de los Goya, la de la boda de Rosa, ¿se llamaba? Uh -huh. Ah, la de, de, que, de la, de, C la, de la Peña. Peña. Pero lloré también como si ah, se si hubiera no. muerto a mi madre. Es que al final es, es muy emotivo. Es oye, muy ¿qué, tal, ¿qué tal la peli esta de Ciargo de la boda de Rosa? Yo no la he visto. A mí me gustó. Me gustó mucho, sí. Y ella lo hace muy bien. Ella lo ella es magnífica, Katon ¿eh? sí, Villancico sí, sí, sí. y me gusta. Totalmente. Me Qué actrizón, es, es, es formidable. Que ahora, por cierto, está bueno de lamentable actualidad uh -huh. por esto de el, el acoso en redes. De los tweets, ¿no? Que, ¿Qué que ha pues no que nada, hay, hay un loco, un psicópata que la uh -huh. está escribiendo y pero mensajes de voy a matar a tu hijo, cosas así súper fuertes y ya ha denunciado. Y, y el psicópata le ha dicho: o me quitas la denuncia o mato a tu hijo, cosas así. Pero el... eso se lo está diciendo en abierto. Sí, sí, se lo está diciendo en abierto. De, desde un perfil falso, sí, obviamente. Claro. Pero bueno, están detrás de él. Y, y claro, ella dice que está luchando eh, porque se acabe el anonimato en. En uh -huh. redes sociales. Total. Y es algo que tiene que acabar ya. O sea, no puede ser uh -huh. que cualquier persona se pueda abrir cualquier perfil y decirte cualquier barbaridad. O sea, uh -huh. ya está bien. A mí uh -huh. una cosa que ahora me... De hecho, lo he con unos amigos hace poco, porque no sé si será verdad o si en España no será, pero que iban a hacer que en Instagram que no pudieras interactuar con perfiles de gente menor de edad si tú eres mayor de edad. Lo cual dices, vale, está muy bien. Es tan fácil como que yo coja mi móvil y diga, tengo 14 años. Ah, y bueno, me pongo claro. ahí a hablar con quien me dé la gana. Absolutamente. Entonces, si sí, el poder ser quien seas y esconderte detrás de es muy peligroso y pasan cosas así o cosas con niños. O, y también, claro. por ejemplo, con esto que cuentas tú de esa chica. ¿Hasta dónde te lo crees? Igual es un zumbao que se aburre o igual es un zumbao que que hace algo. Ya. Yeah. Lo fuerte y lo más alucinante es que igual es una amiga suya. Es <laughs> verdad. <laughs> te imaginas. O sea, igual es ese ahí <laughs> O sea, o sea, yo qué sé. O Isabel Coiset, O Isabel <laughs> Es que, claro, el anonimato en Internet es así de fuerte, ¿eh? ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, no, pero. Yo es que sí. No y la llevo... gente está tan Uy, sí. mal, y la gente está tan loca. No. Y luego es como que la gente está solucionando sus frustraciones de su día a día, luego volcando mierda en Internet, ¿no? Mm. Y siendo radical en Internet. Que además es una pena porque luego la gente en la calle no es así. O sea, cuando vemos tantas opiniones de extrema derecha, incluso también de, de súper extrema izquierda, y luego te topas con la gente. Y la gente es normal en general. Sí, pero también te crea ya el miedo de decir: joder, si dices estas cosas en. Si sueltas este veneno por la boca cuando estás en tu casa, a lo mejor luego me encuentro contigo por la calle y me metes una paliza. Pues mira, pero, 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 refugian, a, no, a, pero a lo que voy es, eso. es, es a que es justo, claro. a, just, es justo al pues revés. Por eso. O sea, que no hay que tener miedo porque la gente solo se atreve a decir esas cosas, mm -hmm. eh, digamos, en redes sociales, pero luego en la vida real, ¿no? En la vida real es gente súper inofensiva, gente con la que habla que estás compartiendo el metro y que luego en realidad no piensan, o sea, como que necesitan posicionarse de manera radical en redes, mm -hmm. pero que luego mm. en la vida real no son así, ¿no? No sé eso me tranquiliza bueno, o eso quiero historias bueno sobre todo el tema de los personajes públicos no que se hacen ya con personajes públicos como Canalepio como y, y están ya como a tiro para que toda esa gente pues lo que sea pues inseguridades eh, problemas que tengan ellos psicológicos o ya, y, lo, y, y lo cargan contra eso por, por precisamente porque tienen ese anonimato en el que pueden hacerlo y sentirse seguros los, y, claro. y, y... al final están haciendo un algo que sería, pues, sí, ilegal eh, si lo hicieses yeah. en persona. Ya, yeah, no, 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 tú te dedicas a, a, a insultar a la gente, a dejarles al borde del suicidio y luego te metes en la cama, te no gusta esa noche, de ahí es que bien voy a mí dormir. Es que de muy verdad, bien. me parece terrorífico. Será porque desde que, que me he criado desde muy pequeña con redes y con todo este rollo, pero, joder, es que. ya Y ya no solamente con personajes públicos, que cualquier persona le puede decir a quien sea por subir una foto y que te digan gorda, que te digan maricón o que te digan sí, lo que sea. Sí. Jo, y la gente se mata y lo que tú dices y tú luego te metes a tu casa y y, y a dormir tranquilamente a mí sí, sí. a mí no, me no. da mucho miedo lo... que la gente sea capaz de hacer eso. La gente por es capaz revés. de hacer eso y luego van a su casa y se ponen Antena tres. Sí sí. <laughs> Claro, que es casi toda la gente Atres que hace Play. eso. Es gente, que, que es que, Players. gente de A3 Player. Eh, bueno, eh, Cancaneo. Ay. Cuéntanos. Víctor, vas a sacar una revista, por cierto, hay crowdfunding mm, eh, para financiar este, este proyecto. De, es, una, es una revista LGTB muy guay, Cancaneo. Todos a poner la pasta donde está el talento. ¿eh? Ojalá. En el, por Instagram o por Vercami está Cancaneo Mac. Es, cancaneo Mac. Eh, bueno, cuéntanos, eh, mm. ¿de qué va a ir Cancaneo? Pues cancaneo es va a ser una voy a intentar que sea una revista sobre cultura cultura LGTB, cultura CUIS, quiere decir pero ese concepto ya no sé si lo puedo usar mm. y bueno pues a través de ahí pues que sea un conducto y una plataforma para, para trabajar con diferentes artistas fotografía ilustración literatura artículos de opinión bueno pues un poco de todo también es un proyecto para explorar que a mí me gusta mucho estoy en ese para aprender y para explorar y para y para hacer cosas nuevas y... claro ya que es tuya ¿no? es un, es un barco de pruebas para ti, alucinante de artistas y de lo que se pueda uh -huh. Así que, bueno. estéticamente el proyecto está chulísimo, es muy, es, ya, es muy guay todos meteros eh, pijas marrones en el Instagram de Cancaneo Mag y, eh, y miradlo porque mola mucho, y luego en Bercamis es donde está el crowdfunding, sí, hay un enlace en, el, en Instagram para, para financiar el primer número, que fue una idea que me dieron, que es una cosa como muy contemporánea de hacer un crowdfunding, es complicadísimo o sea, luego lo he visto, bueno, quiero decir, me, ha, me, me está pareciendo como más difícil de hacer la campaña de verdad de crowdfunding pero bueno ya lo he hecho ya me he metido en ese jardín así que ahora tengo que defender ahora para adelante hasta el 29 de junio y la portada de Cancaneo va a ser Samantha Hudson amiga del programa total y eh, además mola mucho con una mortadela en la cabeza uh -huh. de, 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 de tocado ella uh -huh. de, como de costumbre con su mundo underground tan guay tan bueno esa mortadela es el look bien. es de Sansano Nasnas que es amigo mío que es otro de otra vez este sí 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 y que nos puso un montón de looks para la sesión de fotos y esa es la idea. O sea, el estilismo es de Sansano. Sí, wow, un qué y de mi amiga Bombi que tiene una tienda en retro, eh, retro, bueno, City. retro City. De ahí hemos sacado también muchos. Pero aparte de esa foto hay un reportaje de fotos fascinante y una entrevista que de verdad la gente que mmm, mmm, yo que se le gusta más o menos mi Hudson o, o no me quiera comprar la revista pero que se la pida a alguien y que se lea la, la entrevista porque es increíble, un escándalo. Y ¿Qué? estoy aprendiendo muchísimo. ¡Qué Gracias, guay, ¿sabes? qué guay! Oye, ¿qué más personajes te gustaría sacar en Cancaneo? ¿En los siguientes números? Mm. Eh, uf. A, así, así como Wishlist. Bueno, Algora seguro que va a salir porque mm. yo le tengo un cariño muy especial y ha cambiado muchas partes. Es mi banda sonora, básicamente. Eh, de Drag Race España, como hemos hablando, yo ah, creo claro, que tarde o temprano a voy a estambular. intentarlo. Alguna, eh. Eh, y en fin, no se sé, depende del, de lo que vaya a tratar eh, ese, pero bueno me encantaría como que hemos hablado antes pero me encantaría yo sé que es un poquito más complicado pero bueno más complicado ¿por qué? Quizás no sé me parece un poquito más complicado como a lo mejor está como en otra onda ya como para de repente pero bueno ah, ya verás como no le va a encantar Cancaneo porque el, el, la, la, la revista españoles. mola muchísimo luego me encanta el nombre de Cancaneo mm. ¿De dónde viene Cancaneo? Pues te cuento, o sea, es muy divertido porque eh, todo eso nace en el confinamiento, confinada viva en, que ahí cuando hacía Samantha Hudson por primera vez, entonces de repente tuve un montón de estímulos como al final. Y bueno, aparte de que cuando de repente me llegó como la iluminación de que quería hacer esto, pues me vino eh, en, el, en el confinamiento Samantha Hudson y la prohibida. Fueron como mis dos pilares para, la prohibida hacía muchos stories. Como ahora no hace muchos porque ya está trabajando, pero mm. bueno, los hacía en casa. Y era muy guay, porque de repente se ponía a pues, sí. hacer una, una cafetera de café a las 2 de la mañana y ya se ponía a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, de verdad. Entonces de repente pues, hacía un story, un live a las 2 de la mañana con una cafetera. Y, y en uno de estos yo lo, me, me enganché un montón y uno de estos eh, y habría, decía como que habría meloncitos, que era como hablar de un tema, hablar de pues, algo pues, eh, que podía generar un poquito de polémica y en cada historia pues hacía uno y en uno de estos hablaba de eh, el exceso de anglicismos en el lenguaje que castellano como que hablamos siempre como muchos anglicismos ¿no? sí, pues, sí. Eh, y todas las revistas tienen que tener un nombre sí como yeah. exacto y entonces decía es que no sé por qué, ¿por qué tienes que decir te gusta mi outfit uh -huh. cuando puedes decir te gusta mi atuendo no Eso que lo decía, pues, es mucho más bonito decir atuendo pues lo mismo dije pues hay una palabra que me encanta que no se usa casi, pero se me encanta pues es cancaneo. ¿Por qué tenemos que decir me voy de cruising cuando puedes decir me voy de cancaneo? Y dije. Lo tengo. Total, total, total. Porque fue así que es que además lo de cancaneo. Es... Eh, bueno, en realidad, eh, bueno, hace unos años se usaba un montón. Yo me acuerdo ah, sí. eh, que dijeran, y en ese, ¿y ese bar qué tal, ¿hay cancaneo? Ah, el, Sabes como, si sí, en ese lugar hay cancaneo. Y mola porque viene del, de, del cancán, del baile del cancán, de, de, de las faldas del Cancán, del oeste. Uh -huh. es, que, es que, no sé, Cancanear era eso. Claro. Y era como de ir a Cancanear <laughs> con tus faldas, no sé, algún sitio. Ya ves que es muy bonito. Pues de ahí, de ahí sale, porque al final son muy referentes de de todo, así que... Qué bien, qué bien. Y qué ganas de ver a Samantha Hudson en Masterchef. ¿Pero cuándo va a empezar eso? Es que estamos como... Lo, ¿Lo, ¿Lo dijeron como hace 10 años. No, porque sí, empiezan, o sea, lo, lo han grabado, están grabando ya. Está están grabado. grabando ya y a ver cuándo sale. Eh, ¿no? Pues a finales de septiembre. Es que no soy seguidor Joder. de Masterchef porque si no lo sabríais... Es... No, 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 yo no veo Masterchef en la vida. Yo nada, pues, me lo voy eh, a ver por ella. Hombre... Lo veo, obvio. No, yo soy, de, yo soy de más de la isla de las tentaciones. También. Y, de, y de, así de realities que vea... Bueno, yo es que era muy de Gran Hermano, pero es que cuando se dejó de hacer me dio una rabia, de verdad, porque no sé si es que era tan guay ese reality. Y Ver yo. gente nueva que no conocías de nada, además peleándose a las 24 horas, estaban ya todos como hasta los pues huevos. Estaba a punto de entrar en Gran Hermano. Yo. ¿Ah, sí? Uy, en la edición de Chiqui. Firmé El... los contratos y todo. Yo era ¿Y... muy de Gran Hermano también. ¡Hostias! Bueno... Hubiese sido un cuadro como un templo. Famosa. hubieses sí, sido sí, de sí. las que se chillaban y se pegaban, ¿no? Pues supongo creo. que sí, porque tenía 23 años así, o sea, que imagínate... Sí, sí, sí. Pero yo también soy muy de reality, y sí, los defiendo. Que a mí siempre me ha chocado mucho cómo es posible que en todos los realities eh, que molan, en los de Mediaset, eh, todos están peleando las 24 horas uh -huh. y luego, en cambio, en OT... Todos se llevan súper bien durante todo el tiempo, también conviven, están las 24 horas del día juntos, yeah. pero se aman, se adoran, se ayudan y. No, 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 no sé, es porque cantan, o sea, si cantas es como Hombre, que... Te... Pero también es como otro tipo de... de público, yo creo, ¿no? Pero la forma de vivirlo es claro. diferente. Imagínate si... Hombre, o te, tú vas ahí al final, pues eso, con tu cancioncita y tu salida adelante, lo otro, vas ahí a... a Hombre, a es que, que te que... vean a ti y, a, y al que dé más espectáculo. Claro, a ver, luego está también el concepto que se supone que en los realities de Tele5, si das, dar juego, claro. es pelearte. claro y, y en OT, si te peleas, te estás jugando tu carrera artística. A lo mejor no porque igual no lo ponen, también te lo digo. Porque igual está no lo gritado. ponen, ya, pero... pero me... malla ahí bueno, sí que igual, con Aitana. que igual quieren todo con paz y amor y, y no te ponen las peleas, claro. pero... Ya. Porque luego se enamoran, ¿eh? No te se enamoran y se lían y todo esto. Pero como... yo siempre pienso, eso es verdad. Es que... Me... ¿Por qué no? Mm, ¿Seguro? Claro. A ver, claro. es que está... A ver, eh, ¿seguro porque, a ver, es tan fácil enamorarte? Sí. Ostras, o sea, sí. discrepo. Uf. ¿Sí? Yo creo que es... a ver, si estás en un ambiente con gente guapa... Te están yendo bien las cosas. Al otro también. O sea, ya, eres bisbal. Eres chenoa. Y de repente os toca cantar eh, escondidos y ensayarlo tres veces. Pues chico, te, te enamoras. enamoras. Ya está. No, ya Los está ingredientes y para adelante. No, luego claro, ¿qué pasa? Pues que... Y sí, 20 años después. 20 años después. Ay, qué fuerte fue esa cobra. Stras, ¡Qué bien! A mí es que soy muy... Ya, ya Chenoa ganó mucho con el desamor, ¿eh? porque Chenoa era como que nos daba un poco igual, pero es que el desamor de Chenoa, claro, nos la muchísimo más. Eso, eso. No, no tiene interés. Luego, al final, el amor a, la gente, a la gente a la que le va todo bien, al final, no, verdad, aburrimiento. Qué, qué aburrimiento sentimentalmente. Es que... Claro, Aitana, pues Aitana ahí. me aburre porque la va todo tan bien, es tan mona, tan guapa con el novio, novio ideal, de... ideal sí. chica, ¿sabes? ¿a dónde vas? No, no, cuéntame no. un drama, cuéntame un algo, claro. total. total. Claro. Bueno, drama. Drama, el de los sellos eh, antirracistas de correos. Yo quiero saber a quién se le ocurrió esa idea. Por favor, qué obra maestra. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Fue eh, a una sala llena de gente y dijo: Esta es mi propuesta. Y dijeron: Buah. ¿Ya? Literalmente, Pero, a ver, cerebro a... gordo. ¿A quién se le ocurrió eso? Pero han hecho una campaña. <laughs> porque, a ver, han hecho una campaña antirracista. Campa ¿Han hecho una campaña, <laughs> <hecho una> campaña <laughs> antirracista? ¿Racista? Han hecho una campaña. Pero hoy que... hay, hay una, una, una lectura racista. Han hecho una campaña en la que hay diferentes sellos. Sí, sí, lo sé, pero... Has visto el color, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, unos valen más que otros, ¿no? Y bueno, el claro, que pero, más vale es el... Bueno, pero efectivamente, vamos a explicarlo para las pijas marrones sí, que no, que no lo sepan, cómo ha sido esto. Cuenta, Patria, un poco. Pues han hecho un, es una campaña con diferentes sellos, con diferentes colores, de, o sea, es solamente el color de que sería el color de piel, ¿no? Y los colores más claros son más caros y los, col los sellos más oscuros son más baratos, para decir que... Todas las vidas deberían valer lo mismo, pero no lo hacen. Y, entonces, pues, y no solamente no lo hacen, sino que no y, y no y no es aleatorio, sino que las más oscuras claro. son las de menor valor. Sí, sí, sí. O sea, yo esto El o sea... sello marrón oscuro creo que cuesta 30 céntimos y el sello más claro, pues cuesta lo que cueste un sello. Yo, yo, la, yo cuando lo vi eh, pensé, pensé que, era, que no era verdad, que era una cosa del mundo today. Yo pensaba que era solamente no. el. Solamente no, no había visto lo del precio, solamente los estos dije, bueno, me parece un poco. Ah, no, yo, yo sin el precio me, me parece bien. Me, me parece un poco si, chorrada, to, si, si, pero todo, bueno. si todos fueran del mismo precio, dices, vale, me, me cuadra. Sigo sin verle mucho el punto, pero bueno. Sí, ya, ya yo tampoco, porque en realidad es como darle importancia al color de la piel. Pero bueno, pero también es verdad que vivimos en un momento muy interseccional y muy, no, hombre, de, y muy y que... de reivindicación de etnias y que, y que también si quieres decir, ah, mira, pues eh, yo defiendo mi color de piel. Claro, claro, y porque el rollo de, no, yo no veo color, a mí se me parece una chorrada. Sí, la cosa sí. no es no ver el color, el color está ahí. Claro. La cosa es que no haya diferencias por el... <laughs> Es que es no lo sé, no qué lo sé, obra Pero es eh, que discutí con unos colegas el otro día. Se han intentado hacer una campaña precisamente para, para el apoyo. Porque la lectura es que es, que es racista. Si o sea, no habrán querido hacer eso, no. O sea, no, no, yo, no digo, yo no digo que, que sea su intención. Campaña. Yo no digo que ellos activamente hayan dicho vamos a hacer una campaña racista. Por eso precisamente no entiendo. ¿A quién le pareció buena idea? ¿A quién le, doy el, quién le dio el visto bueno no, a eso? ¿Cuál es la lectura que le estamos dando o le estáis dando la gente? No, le está es, dando? Que, es, es que es muy interesante, eh, Víctor, la lectura que le estás dando tú. Porque, claro, el, 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 lo que ocurre es que esto es, esto es, un, o sea, es demasiado intrincado. O sea, para que eh, un, es, un espectador normal lo pille a la primera. Mm. Claro, si ellos lo están haciendo como crítica, o sea, como que el, el, que el mundo le da menos valor. A los colores más oscuros. Nosotros lo vamos a hacer también. Tiene, tiene sentido. Pero claro, es que ese es el problema. Porque lo que parece es que ellos son los que están poniendo valor a eso. O pero sea, has... ahí, ahí es donde se rompe esa teoría. Que es el rollo de enseñar una realidad. Pero no sé. Pero lo están haciendo, creo, no sé yo lo que pienso. Lo están haciendo con una buena intención y están haciendo algo. O sea, criticarlo no es hacer algo. Ellos están haciendo algo. No la intención al menos o sea, luego te puede parecer que es que, era, que está mal plasmado pero la intención no, no es la intención es otra yo lo que creo claro, yo lo que creo es que, es no, que, que no traduce hay que hacer lo que no sé si hay que hacer cosas en, 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 no, es lo, que, lo mismo defiendo a los Javis porque hay que hacer cosas en, si ellos han hecho eso pero Correos no es una empresa obre, racista, que, ¿no? Hombre, no, pero hay que hacer cosas, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? O, o intentarlo por lo menos. Sí, bien, O sea, no basta pero, con hacer las cosas. Pero quizás eso pues, eh, no se ha hecho con la intención de que pase. No, 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 esto, no, 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 no. Ser... con esa intención. Hombre, obviamente Correos no lo ha hecho. O sea, Correos se ha metido la pata. Ya. Entonces, bueno, eh, lo sorprendente es que esto no haya pasado un filtro, varias reuniones, un estudio de mercado donde haya alguien dicho, oye, perdona. ¿No crees que igual se está entendiendo lo contrario? Va a generar una ¿no? polémica. Claro, entonces, corazón. pues eh, sí, les aplaudimos porque hagan cosas, pero chicos, hacedlas bien. Ya, ya que os ponéis y que, y, que, y que son horas ponerse a hacer cosas, pues hacedlas bien. Pero yo no creo que haya sido una, la crítica que han recibido. No creo que nadie haya pensado que lo han hecho con mala intención. Si precisamente la no. cosa es eso, dices, joder, yeah. una cosa que podrías haber hecho de otra forma. Mm -hmm yo más que nada me no no... gustaría hablar con el que lo, claro, el que no lo ha hecho que me lo cuente realmente yo, ¿no? ¿Qué agencia que... porque es que es lo la que gente, han rodado cabezas o sea en esa Hombre. agencia han rodado cabezas <laughs> no existe ya ay madre mía no lo ya lo no sé. puedes a hablar con él a porque lo está mejor, muerto no, ya a no lo puedes encontrar ya ha sido un poco como lo que ha hecho esta Gloria Camila llevando el traje rosa de chaqueta al funeral de a la misa de Rocío Jurado Claro, es que esto qué es, ¿no? Esto es eh, real, una metadura de pata, lo he hecho sin querer, ah, lo he hecho queriendo. Eso es diferente, eso es diferente que lo de correos. Eso, <laughs> menos mal. A ver, no podéis no, no decir, no, es que es el color de moda, pero chicas. Qué fuerte, <laughs> pero, pero ya porque eh, es imposible que ella no salga de la tienda y alguien le diga, oye. No. Eh, que, que te estás poniendo eh, el traje de Rocío, no, iconográfico Total. De, del personaje de Rocío Carrasco. Entonces, ¿por qué Gloria Camila ha ido a la misa de, de Rocío Jurado vestida así? Eh, o sea, ¿ha, ha sido en eh, como guiño a Rocío Carrasco, como crítica a Rocío Carrasco? O sea, sellos de correos, ¿cómo ha sido? Mm -hmm. Pues no estoy muy puesta en este drama, ya te digo, me lo, un, tendrá, me un, lo tendrá que contar drama. mi abuela cuando vaya a verla porque la mujer se entra de todo. De hecho, me extrañaría que en Drag Race <laughs> no saliera una drag queen haciendo... Look no creo de ya porque lo grabaron, grabaron, lo grabaron grabado, hace tiempo ya. No. Ay, lo grabaron antes, claro, lo grabaron en marzo. Sí. Pero yo creo que eso es intencionado total mm. y bueno... Pero bueno, que, que no haya segunda temporada, porque, porque allí lo tienes. Ya, yeah. o igual en la final. Si la en final, Game. Si la final no se ha rodado, porque la final siempre la ha grabado. No, se ha grabado como, también. ¿También se ha grabado hmm. ha ganado? Se, pues, graba, se, se graban se tres. Todo. Se, ah, ha bueno, grabado, claro, se han grabado bueno. tres finales. Tres finales, claro. para que no se filtre ninguno. Qué bueno y, que luego se filtrara igual, como todo lo de Drag Race, ¿no? Pues Pero... es que es que súper es de Drag Race que una salga con el pelo de lado y vestida de traje que y racito. Total, de de <laughs> total, como reivindicado. Un poco reivindicativo también, ¿no? Yo creo que eso mm, mm. sí que podía estar más ligado. La verdad es que ver a toda esta gente, a Rocío Flores, a toda esta gente de la España negra, en ese funeral de Rocío Jurado, eh, una cosa tan siniestra, de verdad. Mm, total. ¿Verdad? Sí, 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 sí. siniestro, pero, pero sí estoy a favor de que. De que se hagan cosas. Sí. De que se hagan misas. No, no, de que, ¿De que se hagan misas. De que se generen unas polémicas así para. Para poder debatir sobre, sobre esto ¿no? y sobre todo lo que está pasando con Rocito, que al final se puede extrapolar a muchísimos pro problemas que tenemos en la sociedad. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que ha, ha generado unos debates súper intensos y súper y fuertes. Incluso eh, lo güey de la serie esta de, de Rocío Carrasco uh -huh. es que, fijaros, yo me quejaba mucho al principio de que lo habían alargado demasiado, de que deberían haber sido. sido? Pues, no, han sido. Dos meses. Eh, dos meses, ¿no? Uh -huh. De programa. Y, ¿Semanal? Eh, sí. sí. Y claro, al final, lo bueno de que haya durado tanto es que ha dado tiempo para que la sociedad haya modificado incluso el discurso pre uh -huh. previo que tenían, ¿no? O sea, es un discurso que ha ido evolucionando a lo largo de las semanas del programa. Uh -huh. Y al principio es como eh, que la gente no entendía nada de por qué no se hablaba con su hija, etcétera, ¿no? Y ahora ya eh, ves a la gente directamente diciendo, bueno, es que no tienes por qué querer a tu hija. ¿No? Y, y, o sea, digamos que ya el tema está muy evolucionado sí. y además eh, es un gran logro que eso se haya visto en prime time, ese tipo sí, de también. debates. ¿no? De... El altavoz, que ella habla, habla de eso, del altavoz. Sí. Que si no, nadie lo escucha y nadie sabe lo que pasa, nadie lo va a saber y no. no eso. Es que precisamente en, en la entrevista de Samantha Cachone ya lo, lo hice, ¿no? de, de poner, no habla sobre el. El colectivo sobre el travestismo, sobre la, el no género, y que es poner las cosas encima de la mesa y que haya un altavoz. Si no, entonces, si las nuevas generaciones, sobre todo, por eso me encanta tanto eh, la, que la gente joven tenga esas ganas de, de precisamente eso, de poner las cosas encima de la mesa y que se les escuche. Y que gracias a eso la sociedad van a entender y si se entiende, se tolera y se. Hombre, pero además es algo que ¿no? es como la violencia de género que es tan. Exacto, que, que sí. Es que... No es, que no es nuevo, tristemente, y no. Pero es así. Y eh, sí pero eh, pero es eh, algo para, que, parece, para, 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 que parece como tan evidente que todo el mundo sabe sobre ello joder todavía hay mucha gente que lo pone en duda y todavía hay bueno, bueno es que no, no había eso, juicios bueno. no había ante, anteriores a eso no había los claro. jueces no se podían remontar a nada precisamente por eso porque no habían casos pero si esto Entonces... le ayuda a una persona que salga de la de una situación parecida o aunque sea abrirte los ojos Joder, pues es súper. Está de... muy bien. Claro que eso ya le da sentido. Que a todo, ya no, no solamente por ella y la, lo que dice todo el mundo de porque si sí está ganando dinero, hombre, claro que está ganando dinero, está contando su vida a la tele, no va a ganar claro, dinero. Claro. Eso gratis tampoco lo haces. Claro, claro. Pero si eso ya más allá de ella, ya quien le pueda, quien le pueda ayudar y a quien mm. y no solamente pues por supuesto a la gente joven, pero también joder esto lo está viendo gente muy mayor. Muchas señoras que a lo mejor llevan toda su vida no, en una relación... Me refería lo, claro, sí, sí, a sí, las es. sexualidades sí. Pero mm. eso total, es que el altavoz que está teniendo, claro. y lo decían en el último, el, el altavoz que ponen ahí en, un, en una televisión como esa, con esas audiencias que está llegando, decía la, la de las asociaciones de feministas, y tal, decía, nosotros podemos llegar a hacer una charla aquí, una charla aquí, pero no llegamos al barrio, no sé cuántos, que es donde llega la televisión y donde claro. está llegando ese discurso. ¿Y dónde está llegando ese problema? A eh, mí eh, me parece muy interesante una cosa que dijo la especialista en violencia de género, que dice, bueno, es que, claro, Rocío Carrasco ha, ha hecho un ejercicio de, de gran magnitud feminista, Total. posiblemente sin ella saberlo, mm -hmm. incluso sin, sin ella saber que es feminista, lo está, lo está siendo, Total. Porque el feminismo empezó con un, unas mujeres que quedaban eh, para contar lo que les ocurría, y ahí se daban cuenta de que no estaban solas y de que no estaban locas. Mm. O sea, de que lo que le ocurría a una le estaba ocurriendo a otra. Mm. De, de que lo que te estaban haciendo en, en tu casa pasaba en otras casas. Y, y así es como surgió el feminismo. Y es justamente lo que ha hecho Rocío Carrasco mm, haciendo que gente se identifique con su historia, ¿no? Total. Oye, Cruella. Bueno, os la tengo que recomendar, de verdad. No os la perdáis. Tengo muchas ganas de verla. No la habéis visto, ¿no? No. ¿no? no. Bueno, pues mira, eh, la película... Yo no tenía ninguna esperanza pues mm -hmm. en en general los live action de Disney eso te iba a decir que ya están un poco sí. son bastante bueno en, en, los que son tal cual o sea los de, que son de películas que ya han existido como uh -huh. eh, la Bella y la Bestia, Aladdin son de verdad una, un, un, rollo. un cero a la izquierda o sea El Rey León son eh, es mm, escoger esas películas Quitarles todo el alma que tienen. Pero es que Malefica también. Yo fui al cine y me... muy infantil. Por sí. Eso me daba como un poco de miedo. Muy, sí. muy, muy infantil. Pero, en cambio, eh, bueno, Malefica por lo menos proponía otra historia. Sí, ¿no? te iba a decir que Maléfica no es la misma Pero historia. Es que final... no, no, es, no, no, no es replicar exactamente claro. una película de dibujos animados, sino inventarte otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, pues era un intento y Malefica 1 y 2 eh, la verdad es que eran flojitas, muy infantiles, efectivamente. Mm -hmm. eh, bueno, y de repente, pues por eso no tenía ninguna ilusión puesta en esta cruela con el Stone que además el mastón no me hace especial gracia no es una actriz así que me gusta especialmente a y sí. te, te gusta eh bueno pues eh, mira vas a flipar porque está está <laughs> que se sale o sea sí. está y de hecho no te puedes imaginar a otra actriz haciendo de una cruela de Bill Joven o sea porque realmente lo borda o sea eh, lo, lo, lo da todo y, eh, y bueno, pues la película es sorprendentemente divertidísima. Es súper divertida, muy es, irónica. ¿Es de niños o es para eh, mayores? Bueno, es para todos los públicos porque eh, yo creo que para niños puede ser un poquito fuerte. O sea, para, uh -huh. desde luego para niños pequeños pequeños no es, uh -huh. pero para niños de a partir de 9, 10 años yo creo que, que pueden empezar a verla. Pero a ver, sobre todo lo más guay, os lo comentaba antes sobre sí. The Record, es que Disney ha hecho una película para niños maricas. O sea, es eh, la película que que tú, siendo un niño marica, querías ir al cine a ver. ¿Puedo y saca, que tu lo madre sacar en, en cancaneo? No, lo puedo sacar. Tienes que sacarla en cancaneo, además? total. Porque, porque es que Cruella de Vil es una drag queen. Totalmente. Es impactante, o sea, eh, los looks que tiene. pero Las bueno. malas de Disney son drag queens totalmente. Sí, sí. Y, y, y la cultura drag, además, se ha basado muchísimo en las sí. grandes villanas de Disney, André. en la maléfica de los dibujos animados, en Úrsula de la Sirenita, bueno, etcétera. ¿no? Pero <coughs> en este, y en Cruella de Vil, en la propia mm -hmm. Cruella de Vil. Pero eh, la verdad es que, bueno, esa co la construcción del personaje es magnífica, o sea, entiendes perfectamente cómo se convierte en Cluela de Devil. Tiene un punto, han cogido como cosas del Joker eh, y cosas del Diablo Viste de Prada. O sea, es como si el Joker eh, sí, sí, se, se, se metiera en el Diablo Viste de Prada. Y eh, bueno, vais a flipar, y hay, hay un amigo que es Gender Fluid, eh, no sé, súper guay. Y además lanza un mensaje también muy chulo, que es que la, que la creatividad. Eh, en realidad viene de los marginados. Hmm. O sea, que la gente marginada <coughs> es la que, la que crea esa tendencia que luego van a robar eh, los que son ricos. Claro, ¿no? total, qué guay. No, es que es flipante todo. Luego, además, también se han basado un poco para el personaje de ella en Vivian Westwood. Eh, o sea, han hecho o sea, como. Que los looks también serán. Los una pasada. looks son la hostia. Y además mola mucho porque ella hace como apariciones. Eh, como si fuera una superheroína, eh, como en público, uh -huh. eh, pero apariciones de moda. O sea, eh, como que crea un espectáculo de moda en mitad de la calle, eh, vale, es flipante. O sea, no es no la perdáis porque la verdad es que está no, genial. No, yo tengo, tengo ganas de verla, pero yo había visto muchos, que, o muy buena o malísima, no hay punto oh, intermedio. Pues ya veréis, ya veréis. O sea, está Bueno, está en Disney Plus, que eh, es rarísimo porque oh. en Disney Plus ponen las películas pues a 27 pavos. Sí, pero a 27 euros. O sea, teniendo Disney Plus, tienes que pagar 27 euros más. Yo, yo le, a mucha gente le comenté, pero esto, ¿por qué es? Y, uh, y una persona me dio la explicación, me dijo. Pues mira, porque es que Disney ha hecho cálculos de que cuando tú vas al cine a ver una película, uh -huh. vais mínimo tres personas de la familia. Entonces, pues esto es como ir al cine con tu familia a ver Cruella. Entonces el padre y la madre y tal 27 euros como, sí, bueno, bueno tío yo, perdona y, per y pero ya pagando perdona. la suscripción de Disney claro, no, no, sin vergüenza y, y si me quiero yo sola verla es que es eso es como oye que yo no voy a verla con los sobrinos o sea dejadme en paz no sé entonces, pero bueno está para ver en los cines también la fuimos a ver al ah, cine está en el cine, también, ¿no? en el cine y, eh, y luego por supuesto está para descargar ilegal porque yo soy partidario de que os lo descarguéis todo ilegalmente y, y no os creáis que porque os lo descarguéis eh, van a dejar de tener dinero para hacer películas hombre en Disney de hambre tienen se van a morir. muchísimo dinero para hacer películas y además las tienen que hacer super lujosas para que la gente se suscriba. O sea, que incluso aunque perdieran dinero, tendrían que seguir haciéndolas. No sé cómo harían. O sea, eh, no sé. Pero tendría, lavarían dinero. ¿Qué tendría que pasar para que Disney perdiera dinero? Bueno, imposible. Pero Disney, que es absolutamente. Todo. todo ahora todo es de Disney Disney ha comprado todo ha comprado la Fox ha comprado Marvel la sí, señora sí. o se lo tienen todo no, no pasa nada os pues la podéis piratear tranquilamente ¿eh? bueno vale. Sí, vale aunque en cine está guay ¿eh? iba a decir pues por y cómo días, la pintas tiene y además está claro, guay en el cine. y además el cine está lleno de maricones van madres con los niños maricas o sea es un ambientazo muy guay cruela Sabes para, para. madres con los wow. niños maricas, mis chicos, claro. pobres. Ay, qué ricos. Mm -hmm. Que luego van a, luego se van a querer vestir como Cruela, maquillarse como Cruela, ser, ser como Cruela. Pero no, ser ma muy fuerte. no mata perritos. O sea, no va detrás de perritos a. No. a hacerse un, eh, Bueno, un bueno, aquí te cuentan, aquí te cuentan el, 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 el trauma que tiene Cruela con los dálmatas o sea, es un trauma. Ah, de es de con los dálmatas en concreto, no sí. con los perros. No, ella, ella ha vivido algo con unos dálmatas un poco fuerte, uh -huh. que hace que ella tenga un poquito de tirar los dálmatas, pero luego, no, ella no es de, de matar animales. Vale, no, vale. Es más como de... Eh, a ella le gusta provocar. Igual uh -huh. le gusta más decir que lo hace, pero no hacerlo. Uh -huh. Se rolla ¿no? Ah, muy guay, muy guay. Muy bien. Oye, ¿y eh, ha sido el final de la serie Mare of East Town? ¿Le estabais viendo la serie esta? Yo no la A he, he visto, mi, pero mis padres Claire. la estaban viendo. Les uh -huh. oí ayer llorar viendo el último capítulo. Sí, 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 el último capítulo ha sido muy guay. Fue ayer. Tengo, tengo ¿fu ganas ayer? de verla. ¿Kate? ¿De Kate, Kate, este... Kate, Kate, Kate. Kate Winslet? Sí, Winslet. No la he visto, sí, en HBO. En HBO, sí. No la he visto. Pues oye, está guay, ¿eh? Os, 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 es una serie de intriga y tal, de, de policíaca. Luego con un gran personaje femenino, que es el de Kate Winslet, que aparte de que es policía, pues se ha suicidado un hijo suyo. O sea, es como que es un personaje... Con una trama bastante fuerte psicológica. Sí, yo he visto algunos trozos esos porque en mi casa la estaban viendo, pero no me he puesto mm. a verla. Mm. Pues fue el último capítulo donde se descubre eh, quién es el asesino. O sea, porque esto era como un quién mató a Laura Palmer, ¿no? Ah, y se descubre quién es el asesino y mola mucho. Bueno, no lo cuentes, ¿eh? No, 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 no. No, no. <laughs> ¿Te no voy a hacer spoiler, me estoy conteniendo. No, 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 no spoiler nunca, pero eh, está muy guay. Y, uh, y luego aparte, bueno, es que hay muchas más cosas que se cierran porque luego ella tenía otros problemas un poco paralelos, no solamente el asesinato. Uh -huh. Y ella está fantástica, es que ella mola mucho Kate Winslet. ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí. Ella... ¿Qué, ¿Qué películas gusta más de Kate Winslet? Uf. Me acuerdo, es que no sé, con mucho me da un poquito parecido ella, es un poquito como coixet, ¿no? Siempre como... Ella como es la, intensa. Claro, exacto, como con ese rollo... Ella, ella es intensa, ay, ay pero es muy mona. Sí. Y, y es muy... Bueno, yo... yo Romeo y es... Julieta, ah, no, 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 no. no, no, no. Ah, Titanic, ese. Titanic, Titanic. Claro, es el... Ah, porque como sale el de Capri, en Romeo y Julieta... Exacto, me estaba equivocando, es... me gusta más la de hey, Romeo y Julieta, que era tan guay. Bueno, Claire, Romeo y Julieta es genial ¿eh? ¿eh? Con Claire sí. Dance que luego hizo Homeland. Pero, aparte, es la mejor película de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta. Es un super icono de su Pero, época, ¿eh? Y estaba dirigiendo La Banda Sanora, la Banda Sanora. Sí, sí, sí. Estaba sí. obsesionada con esa película de pequeña. ¿Verdad? Decía, yo quiero vivir ahí, yo quiero, no sé. Yo creo que es la película sí. favorita de muchas niñas. Yo tengo, tengo, tengo más amigas sí, 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 que también su también, película ¿sí? iconográfica es Romeo y Julieta y Leonardo DiCaprio en esa Hombre, película. Hombre, es que estaba guapísimo. Sí, con esas camisetas, con esas hawaianas. Estaba guapísimo, estaba guapísimo. Ya, y súper actorazo. O sea, yo creo que fue de las películas en las que él mejor está como actor. Ese final. Me gusta mucho Leonardo de sí sí sí, 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 sí. <laughs> pues mira, a mí me gusta muchísimo Kate Winslet. Os voy a recomendar una de ella, que además es su primera película. No sé si la habéis visto, que es Criaturas Celestiales. Mm, me suena... Pues mira la recomendación Yo del creo día. Que he visto. Ya tengo bueno. Cosas, dos o tres? Sí, es y si no la he visto la tengo por ahí apuntada para ver. No os la perdáis. Es eh, está dirigida por Peter Jackson antes de que hiciera las películas del Señor de los Anillos, mm. porque él antes del de Señor de los Anillos era un director de cine gore. Él había hecho Bad Taste, había hecho Brain Dead, que son como grandes eh, Meet the Feebles, que son como grandes joyas del cine gore. Y, y luego hizo Criaturas Celestiales, uh -huh. que es una historia real sobre dos amigas que se conocieron en Inglaterra y planearon matar a la madre de una de ellas. Y, y, y la mataron, ¿no? Es como una historia como de dos niñas psicópatas que luego fueron a la cárcel, todo esto. Uh -huh. Y es, es eh, como ellas se enamoran y se meten en un mundo propio. Y cuando de repente los adultos quieren sacarlas de este mundo, pues ellas se resisten y matan a a la madre y una, una de las niñas es Kate Winslet en su primer papel y está ya increíble en la película y mola mucho la ¿Es película bestia, o es bestia la película no la película fíjate eh, todo o el sea, rollo gore también ¿o es? no solamente solamente, a ver la, la única escena así fuerte bueno, es la, claro. la, la la muerte de la madre que es una escena la verdad es que muy cruel y muy tremenda pero todo lo demás es súper romántico porque es ellas metiéndose como en un mundo de caballeros medievales, como con música de Mario Lanza, y es, escuchaban a un, a un cantante, un tenor que se llama Mario Lanza. Uh -huh. Y, y es toda, es, la película es como muy romántica. Y luego de repente Ay, tiene, tiene ese choque brutal del de, de asesinato de la madre, pero es una súper obra maestra. ¿eh? Es, yo diría que es la mejor película de Peter Jackson junto con Brain Dead. Uh -huh. Que es, eh, pues, que es la que tienes que ver, Gore, porque es eh, un, un festín total. Yo es que soy muy flojita para las películas Gore. Todo, <laughs> todo me da asco, todo ¿sí? me impresiona. Ya, no, no, sí, claro. <laughs> el, el, el Gore es lo que tiene. El Gore es tremendo. Pero, de todas formas, yo... Mmm, fíjate, porque yo soy muy aprensivo con los programas, con los realities de medicina. O sea, esto, esto esto es de cirugía donde te abren pero, o sea yo eso no puedo verlo pero es que yo ahora las noticias cuando ponen a la gente poniéndose la vacuna tengo que taparme porque me da grima claro. es, que, es que todo me da mucha impresión pero en, pero en el gore sabes que no es real y que es como hombre, claro. y que es eh, sabes, gelatina y sí. cosas no entonces como que eso lo hace divertido no hombre sí son así además un poco más antiguas eso es una risa claro dices, sí bueno el tomate del mercadona que se estáis claro. echando unos a los otros por encima claro es que ya la sangre tenía un color que era como Dios mío estos han visto sangre en su vida es todo <laughs> como muy de color. ¿no? Y todo eso, todo eso mole tiene gracia. Bueno, eh, ahora justamente llegando el orgullo gay y el orgullo LGTB y todo esto, eh, bueno, pues todas las empresas eh, se, se preparan para el pinkwashing y ya está la bandera gay, bueno, pues en el McDonald's, en el Starbucks. Sí, Tienes... que, que ayer no estaba, pero ya hoy por la mañana sí que está. Hoy por la mañana sí que está. O sea, ¿qué os parece todo esto que están haciendo las empresas? ¿Os gusta? ¿Pros, contras? Es que. Uf. No lo sé, ahí tengo un debate porque mm. al final. Yo, bueno, también, yo ¿eh? también, estoy. Mm. Al final, yo también tengo un negocio que. que, que es eh, para el público LGTB claro. y es mi negocio. Hay un documental eh, que se, en filming que se llama Las 5 bueno, que es sobre un, no sé, un grupo de, de gays de los 70 que hacía cortos y tal. No sé qué. Bueno, y uno de ellos ya es mayor hacen el documental y él dice: En tanto tiempo luchando para convertirnos en un negocio, ¿no? Y eso me marcó porque dije, pero ¿es bueno o es malo? Porque hemos conseguido ser un negocio y, y quizás eso es que yo creo que a veces tiene un punto bueno, ¿no? Eh, sí. Llegar a todas esas. Pero claro, lo dices, bueno, no porque es un ping-washing y esas empresas son unas empresas que en realidad están en contra de todo. Pero... Claro, tú, tú en tu negocio, porque tú tiendes así, claro. tú eres así todo el año, claro. todo el año. Y tú eres así. En... Sí, exacto. Hablo de mí y de mi vida y es mi forma de. de de estar en el mundo y de, claro. y de expresarme ¿no? que eso es, es exacto es o sea es, estás haciendo un negocio de, de cómo eres y de cómo y de, y de lo que te gusta pero no estás haciendo un negocio fingiéndose a alguien que no eres ya, ya pero que haya llegado esa bandera ahí es yo a veces pienso eh, todo cuenta ¿no? un poco todo cuenta llegar... yo, ta yo también lo creo todo cuenta, pero... A mí, no sé, me da un poco de tal, porque, por ejemplo, en el caso de tu negocio, pues, a ver, obviamente nadie come del aire y tú por mucho que... Ojalá las cosas fueran gratis y todo... Y, ya, nadie, y nada tuviera que ser un negocio. Mm. Pero partiendo mm. de la base que la gente tiene que comer, obviamente no es comparable de tu negocio con Inditex o con McDonald's o quien esté poniendo la bandera. Y sí, claro, por una parte, dices, bueno, pues, le está dando más visibilidad y... Normalización. Y normalización, pero ¿hasta qué punto es normalización...? ¿Y cuál es el negocio? Y, 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 y cuando, se acaba, cuando llega el día 31 de junio, dices, Ala, uh, ¿sabes? Hmm. Ya, eso es un negocio, pero... Sobre, que, sobre, 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 digo, sobre ¿no? todo, claro, estas empresas que, que ponen esa bandera gay, luego tienen directivos gays, LGTB, también yo, yo ¿Tiene, personalmente, tienen una directiva trans. Claro, yo no espero nada de esas empresas, quiero decir, a nivel personal, ¿sabes? Yo no espero que haya ningún tipo de moral por así decirlo detrás de McDonald's o quien ponga la bandera. Pero sí, también es lo que tú dices que, que eso se debería traducir a, a la realidad. A que la gente LGBT pues que esté en altos cargos y que pero y, también bueno, lo... en, en, en Inditex te digo yo, que el 90% son maricones. <laughs> Quiero sí. decir que no es un, un ejemplo porque en Inditex si no fuese bueno, por, sí. Inditex, por los maricones Inditex no existiría. Bueno, después claro. de Amante Teva, porque vamos, que la plantilla de de todo. Pero, bueno. Sí, bueno, claro, y en la peluquería Marco Aldani también son casi todos maricones. Ya. Claro, no, pero una cosa es la plantilla y otra cosa solo. Una no, cosa claro, es que, claro. se, que se apropien de... de. Los que se llevan el dinero real al final. Sí, bueno, pero que se apropien de eso y de la claro. cultura, pero. Yo también creo como tú que todo cuenta, a ver, porque sí, luego no, no, sí está eh, claro. hay una cosa del pinkwashing, eh, o sea, sí, yo creo que el pink washing. hay que vigilar a las empresas para que las empresas luego mm, sean lo que proclaman, uh -huh. o sea, sabes que no presuman de una cosa que luego no practican, pero al mismo tiempo a mí me mola mucho porque, tío… Yo pienso en Rocío Monasterio totalmente. entrando totalmente. en el Starbucks y, y que digo, le, que le te tienes que joder, puta. Que le lleva la está. sangre totalmente. Oh, oh, oh. Ya está. Ah, claro, pues eso es a lo que me refiero. Claro, ¿sí? es que eso mola. Aunque sea ese mes y aunque sea una, un ejercicio de marketing para qué tal, pero lo están Pero haciendo, ese mes, ¿no? es, claro. este mes, Exacto. Ortega Smith no puede salir de su puta casa. Exactamente. Porque, Exactamente. porque, porque, va, porque va a salir al Carrefour y el Carrefour le va a poner una bandera gay en, en la cara. Entonces, sí, sí. claro, pues es, no, es, es sí, como también. una venganza muy guay. Es, es verdad que lo hacen porque, porque las marcas saben que... que... Los LGTB no tenemos hijos y todo el dinero es para nosotros y para gastar y, y quieren contar con nosotros para esto. Y lo cierto es que caen en el ridículo más absoluto porque entras en el Tiger. Ay, y de verdad es que hay un hay una esquinita gay en el Tiger que tiene como una corbata gay. Unas gafas con le, la montura dice, gay. Esta gente no ha visto a la gente gay en su vida. Esta, ¿No, has no, visto, visto, tú no has visto un por la calle en no tu vida, marico, cariño. Claro, tío. ¿Habéis visto la foto esta que se ha hecho tan viral de Estados Unidos en el Target? Creo sí. que es en un traje de manga corta, de corbata y de pantalón corto, sí. del de de orgullo. Sí, Dices, sí, sí. ¿quién? ¿Tú? Hombre. Bueno, pero eso es guay. Sí, no, no, claro, sí. la creatividad no, tiene límites. Pero, pero, pero sobre todo por lo que es guay es por, lo que, por esto, ¿no? Porque es que, tío, pues Santiago gascar en el Tiger para comprar un cuarto de sus hijos y se va a tener que chupar. Pues eso... eh, el y a mí este. también me parece que al final los que más vueltas le damos a esto, al final somos la gente, sabes que la, la, gente hetero o la gente que se la suda esta, no lo piensa tanto. Ya. Yeah. Entonces, pues, si puede servir a lo mejor para que gente más que no esté muy puesto en el tema o lo que sea. Hmm les haga pensar o les haga, yo que sé, si pues esa gente ¿no? luego tienen hijos, y lo, si puede ser, claro, que toda piedra se parece y si puede servir para algo, está bien. Sí. Pero también lo que tú dices, que luego hay que ver el resto de año, del año a ver qué, hmm. a ver cuáles son las políticas. Y luego, y luego también, yo lo comento también de vez en cuando cada año, no olvidemos que eh, la cultura LGTB eh, tiene que ser una normalización, pero uh -huh. también tiene que ser contracultura. Hmm. O sea, a mí lo de que a, a, la, a las carrozas del orgullo que hay vayan las familias con los niños como si fueran la cabalgata de reyes me parece muy bien, pero yo creo que en la cabalgata LGTB tenemos que estar comiéndonos las pollas y meando, o sea, sacándonos la polla y meando sí, a las también, familias en la cara. O sea, con eso también había mucho debate, con lo de. Porque... Yo he visto en América con, diciendo que todo lo que sea kink y así, que no debería estar mm -hmm. en el. No, 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 yeah. pues claro. En el orgullo no. yo creo que hay espacio para todo. Claro, claro, pero es que. Es que lo kink es una cosa que es de nuestra cultura sí. y que es de nuestro colectivo, porque nosotros no somos familias que van los domingos a misa. Bueno, porque la misa, la, la iglesia nos ha repudiado. Sí, sí. Entonces nosotros lo que vamos a estar es ir en, en misa dándonos por culo, ¿sabes? Claro, pero el orgullo tiene un punto, bueno es la reivindicación del orgullo, pero también tiene un punto de festivo, ¿no? Y es una celebración y se hace. Sí. Entonces quiere decir que es un, un acto también público dentro, dentro de de eso. Que, Hombre y que eh, también hay niños LGBT meando, pues, pues sería claro, meando, no estar, meando, no estaría dentro de, algo, claro, de algo pero claro. en la cara de la madre del niño, o sea y que el niño diga mamá qué ha pasado qué y que la madre diga pues no sé si tenemos que volver al año que viene o no, que... ¿Sabes? Pero pero no sé que yo creo que también tenemos que pensar que tenemos que la normalización y todo esto, pero sí. que no olvidemos que no somos familias heteronormativas, ni queremos serlo. Ojo, yo no quiero serlo. Bueno, pero también habrá quien quiera serlo. Sí. Sí, ah, pero... Bueno, heteronormativo, no... Bueno, heteronormativo, no. Nunca claro. lo vas a hacer. ¿no? Sí, pero, pero como... Sí, 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 llevar un no, perfil. Pero bajo. Yo, creo, yo creo que siempre, pues eso, que hay sitio para todo y que, por supuesto, que hay niños LGTBI que está de puta madre, que sus padres les llevan... O sea, a mí me parece increíble una familia que lleva a sus hijos al orgullo, porque yo eso no lo, no lo he visto tanto. Pero... Uy, van uy, a van armar un montón, pero sí. Mm. ¿Sí? Pero absolutamente está lleno de familias. Eh, con hijos y eh, como si fueran a cabalgata de reyes, ya te digo. Y también, pues a mí eso me parece también... Sí, fenomenal. Sí, fenomenal. Sí, sí. Y también Pero que tiene el, que haber espacio para... El, todo. el orgullo LGTB, o sea, la, la cabalgata está llena, llena de manaders. Que meten mano y que violan. Eh, sí, sí, absolutamente. O sea, yo, yo me acuerdo. Bueno, eh, allá donde haya chicas borrachas se va a ver. Pero no, no, pero es Bueno, de hecho es que quedan ahí diciendo: Oye, vamos, porque las, las amigas de los maricones están buenas, están necesitadas de rabo. Yeah. Vamos ahí y tal. Perdona, es que eso lo he visto yo. Con mis ojos, bueno, yo llevo yendo a todos los orgullos eh, LGTB de Madrid de, de hace. de la vida. <laughs> eso es muy típico, ¿no? y, eh, y, eh, y cuando se convierte en botellón, porque hay un momento que se convierte todo en botellón claro. cuando ya no están las. Que, bueno, está, están todos los de mujeres, hombres y viceversa y todas las tronistas y dices, eh, hola, perdona, mm, eh, está, se está tergiversando un poquito. Yeah. Sí, eso también. A <laughs> ver, no. al final todo lo que se convierte en una macro fiesta de gente borrachar va a todo el mundo que se quiera emborrachar. Claro, está claro. claro. Y que también me gusta. Es que ves, es que yo soy muy de pensar una cosa y su contraria. Eh, También me gusta mucho porque eso hace que al final el, el orgullo LGTB son las fiestas de Madrid. Claro, son como wow. los Sanfermines de Madrid. Claro, totalmente. O sea, es es Entonces, nuestras fallas. Totalmente. A ver, porque tenemos San Isidro, tenemos la verbena de la paloma. Pero no se lía como se lía con esto. Claro, es mira, que eh, yo que tengo. La, la, antes me preguntabas de gente loca. En la tienda me viene mucha gente, bueno, ahora no por la pandemia, pero de muchas partes del mundo, ¿no? Muchos extranjeros. Claro. Y. Han coincidido en los más locos que han venido, como que les encantaba la, la propuesta de Latina, tal coinciden en que Madrid y el orgullo, pero es de Madrid de los mejores del mundo. De viene mundo. Y me dicen, plan, mira, es que vivo en, en San Francisco sí, sí, y sí. vengo al orgullo de Madrid. Sí, o sea, sí, sí, sí. que y lo que quieras da igual. Y ponen el orgullo de Madrid por encima de cualquier otra capital de, sí, sí. del mundo porque les encanta. O sea, que decir yo, que les... yo me acuerdo que el punto de inflexión fue un año que fue capital mundial, o sea, que el, es como que... Sí, pero fue fue europeo, ¿no? Exacto. Europea. Sí. Ah, no, en el, el, el 17 no, fue mundial. No, fueron las dos cosas. El, el, mundial. Pero sí. yo creo que era como las dos a la vez. El, 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 no lo sé. El World, el, el World el, Pride. Yo me acuerdo que en 2017 fue el World Pride. El World Pride, sí, mm -hmm. sí, sí. sí. Y, y realmente fue cuando nos encontramos con todos esos guiris que nos decían, no, no, perdona, es que esto no se ha visto en ningún sitio. Ni en ah, Nueva algo. York, ni Hombre, en Hombre, pero porque la fiesta española es muy sí. es mucha fiesta y ya lo juntas con el orgullo, tú verás. Ese fue mi primer orgullo, el, el 2017. ¿Ah, sí? Eh? sí. No claro. No, porque guay. antes eran menor de edad. Porque antes no había nada. Porque antes no había nada. Ayer era menor de edad todavía y tenía yo 16, ah, no claro, había cumplido claro, los 17. Ah, claro. Lo guay, Qué claro. guay eso. Sí. Cuando hay que ir y cuando hay que pasarlo bien. Ya es una pasada. Bueno, ¿va a haber este año? O sea, ¿vamos a poder sí, salir? Idea. No. Pero hombre, pues, pero, pero, que nos pero, en... pero los de Leti se pueden ir a Neptuno, ¿no? Pero eso, sí, y la semana que viene o ahora, esta semana, está la contra. Los indultos de, de Sánchez. No, creo que va a haber, o sea, creo que hay algunas cosas, pues como el pregón y. Espero y que nos dejen, no que o sea como el año pasado, pues, espero que nos dejen eh, hacer un poquito de. Pero, joder, pues. Y la gente tiene muchas ganas de hacer la marrana y yo creo que, que no. al final. Pero sí, hombre, a los del fútbol, todo eso no lo dudes, que a ellos no. No, 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 y no les dicen nada y nada, es como, ay, ay ya os vale, ya os vale, venga, no pasa nada. Yeah. Pero bueno, como lo hagamos nosotros, Pero va bueno, a ser como, como ¿de con... qué irresponsabilidad? Y como con el 8M y con. Que, bueno, vemos como el 8M, Esto fue, eso fue un, un canteo, ¿eh? O sea, es que directamente se lo prohibieron, fue como, sí, no sí. se puede, no se puede. Sí, sí. Pues este año igual. Bueno, chicos, a lo tonto hemos llegado al fin del programa. ¡Uh! uh. Bueno, que tienes que abrir Dirty Pop esa tienda? ¿Quién esa tienda. Oye, ha sido un placer eh, tenerlos aquí en el programa, ¿Qué que gusta nos. hablar con vosotros en esta en esta semana LGTB. Ah, venga, y bueno, mucho éxito con Cancaneo, eh, todos a meter pasta eso. a ver, Cami. Eh, y que la próxima vez que nos veamos que sea con la revista física ojalá. y vayamos pasando aquí las páginas como cuando encontré de tarde Terelu comentaba las revistas del corazón con, <laughs> bueno, con esto. pues un poco sí. comentándolo así, lo ojalá. hacemos, ojalá. Eh. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos otra semana. <laughs> Chao.